poco a poco adaptándonos. Bueno, recién llegado a la ciudad, había tenido el gusto de conocerla cuando me tocó venir a enfrentar a Boca Unidos con Chacarita, y me había llevado un muy buen impacto de la ciudad. Bueno, después que hablar del equipo, ¿no? Que siempre ha estado en posiciones de privilegios en el Nacional B. Este último año, lastimosamente, no han tenido probablemente los resultados que hubiesen querido o que se hubiesen esperado. Pero bueno, aquí estamos para tratar de dar una mano, aportar mi granito de arena, tratar de conocer a mis compañeros y, lógicamente, tratar de colaborar en el lugar donde me toca estar. Santiago, ¿hace cuánto que hablaste con Úbeda o qué contacto tuviste primero con la dirigencia? Porque ni bien llegó Úbeda, me parece que ya te tenían la mira. Sí, bueno, Claudio ha sido un entrenador que en cada uno de los clubes que le ha tocado estar ha tenido la intención de, o me ha manifestado las ganas de poder contar conmigo. La verdad que en eso le soy un agradecido. Hoy me encontraba en una situación incómoda en el club actual, en Central Córdoba, y lógicamente que ni bien el llamado de él, no es que haya dudado en otras ocasiones o en otras oportunidades, pero de que se abría una linda posibilidad como para tener un nuevo desafío en mi carrera profesional y en un equipo o en un club donde vienen desde hace tiempo haciendo las cosas como corresponde. Entonces conjugaban demasiadas cosas como para que uno intente venir a tratar de hacer las cosas como profesional de mejor manera. Un desafío también nuevo en tu carrera, ¿no? Has tenido participación en el Argentino Campeón, has sido importante en el Arsenal, campeón de la Liga Sudamericana, de la Copa Sudamericana, pero venís de una temporada con un Chacarita que no tuvo muy buenas luces, digamos, y llegás a un equipo, sacando Central Córdoba, por supuesto, llegás a un equipo como Boca Unidos que fue protagonista en la temporada anterior y hoy está último y urgido de resultados. Sí, hoy yo creo que la situación en la cual se encuentra Boca Unidos es circunstancial, por las cosas que tiene también el fútbol, pero lógicamente que intentaremos tratar de acomodarnos, tratar de aportar lo que una pueda llegar a darle al equipo como para tratar de salir de esa situación, no incómoda, sino molesta, porque Boca Unidos no se había armado ni había gestionado las cosas como para poder estar en ese lugar. Pero bueno, como te repito, el fútbol tiene esos imponderantes y lógicamente hoy estamos en una situación de privilegio, en un lugar que nos dio la posibilidad de tener trabajo y lógicamente uno va a tratar de dar el todo como para tratar de uno poder tratar de hacerlo mejor junto a los compañeros, ¿no? Y poder tener un buen semestre. Sabes que uno de los déficits de Boca Unidos justamente es la falta de goles en esta primera parte del campeonato. ¿Vos pensás que con tu llegada y la de Cristian Núñez, el goleador que se fue a préstamo Unión y ahora volvió, puede variar esa situación, Santiago? Yo creo que fundamentalmente por la llegada de Cristian. Es decir, yo no me caracterizo por ser goleador, sí tratar de tener un poquito más de voluntad, sacrificio, de pisar el área, pero no me caracterizo como un jugador que ha hecho demasiados goles. Sí me gusta hacerlos, o en aquel momento que me toque convertirlo, lo voy a disfrutar. Pero sí soy consciente de que por ahí puedo llegar a tener otro tipo de colaboración o en el trato de la pelota y por ahí si me toca pisar el área o me toca convertir, bienvenido sea. Fundamentalmente es tratar de colaborar y de que todos tengamos un buen desempeño colectivo para que en definitiva el gol venga de cualquier manera.